Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy, jueves. Por supuesto, tengo consejos y un ritual para terminar con los obstáculos y atraer dinero a tu vida, así que préstame atención. Vamos entonces ahora a comenzar primero con Aries. Aries, buenas noticias, por fin te cumplen con ese dinero y tienes ese capital para por fin iniciar ese proyecto. Los que tienen pareja, evita discusiones, tu pareja hoy va a estar sensible y necesita cariño. Los que no tienen pareja, aclaras esa situación y te alejas de esa persona que te das cuenta es conflictiva. Tu número de suerte es el número 11, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el anaranjado. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, hoy es un día fértil y productivo para tus proyectos. Vas a estar tranquilo y tus ideas van a ser bienvenidas. Los que tienen pareja, tu pareja cambia de actitud y se pone abierta y mucho más flexible a la comunicación. Eso va a ser muy bueno para la relación. Los que no tienen pareja, esa persona insiste contigo, pero le tienes que decir que aún no estás preparado para volverte a involucrar. Tu número de suerte es el número 17, tu palabra clave la esperanza. Y tu color de suerte, el turquesa. Seguimos con el signo de Géminis. Día de mucho trabajo. Vas a estar bastante presionado, pero a pesar de ello vas a sacar adelante algo que es importante para ti. Los que tienen pareja, tu pareja se va a fijar en detalles y te va a acompañar en todo lo que necesites. Los que no tienen pareja, esa persona te quiere conquistar, pero tú aún no te sientes atraído hacia ella y se lo tienes que decir. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave el tiempo y tu color de suerte el morado. Por supuesto, si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para aconsejarte, ayudarte, ver juntas tu futuro y poder cambiar muchas cosas, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy jueves, pero antes que nada quiero compartir contigo lo siguiente. Coloca tus pies con agua y manzanilla fresca para relajarte y alejar el estrés que hayas sentido durante el día. Si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, hoy vas a trabajar con alguien que te va a apoyar y te va a aportar nuevas ideas para algo que quieres concretar con éxito. Los que tienen pareja, recuperas la confianza de tu pareja. Hoy es un día alegre y divertido para ambos. Los que no tienen pareja, tomarás una decisión de volverte a acercar a esa persona y no te vas a arrepentir. Tu número de suerte es el número 5, tu palabra clave el orden y tu color de suerte el naranja. Seguimos con el signo de Leo. No te cierres en tus ideas, sé flexible. Hoy te hacen una propuesta que te puede cambiar la suerte profesional. Escúchala. Los que tienen pareja, hoy vas a estar muy entusiasmado con tu pareja, pero hay una conversación pendiente que se tiene que dar. Los que no tienen pareja, hoy es importante que salgas con esa persona, la tienes que conocer más, te vas a dar cuenta que es muy afín a ti. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave el amor y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Virgo. Hoy tomarás decisiones muy acertadas que te van a ayudar a brillar y a recibir un reconocimiento que creías nunca llegaría. Los que tienen pareja, tu pareja se quiso alejar pero se arrepiente y hoy te busca pedirte perdón. Los que no tienen pareja, esos malos entendidos con alguien que te importa mucho terminan. Hoy tienen una buena conversación y una reconciliación. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el verde claro. Por supuesto, si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para ayudarte, aconsejarte, ver juntas tu futuro, cambiar muchas cosas, terminar con cualquier situación complicada que estés viviendo, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotras, con mucho cariño, te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy jueves, pero antes que nada quiero compartir contigo lo siguiente. Coloca rosas de diferentes colores como adorno en tu hogar para mantener siempre la armonía. Si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, hoy día de trabajo, vas a estar presionado y estresado, pero si eres constante, sacarás adelante esa idea y ese proyecto que tienes. Los que tienen pareja,
tu pareja está cansada de todo el tiempo estar pendiente de ti y hoy te llamará la atención. Tú también tienes que poner de tu parte. Los que no tienen pareja, esa persona duda mucho de ti porque se siente muy celosa. Tú no le brindas seguridad. Si te importa, lo tienes que hacer. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Escorpio. Hoy cierras ese acuerdo, comienzas una nueva etapa en tu vida profesional que te va a hacer crecer y crecer económicamente también. Los que tienen pareja, tu pareja colabora contigo y te hace sentir seguro y querido. Los que no tienen pareja, luego de una conversación y un encuentro, te sientes seguro de lo que quieres con esa persona. Tu número de suerte es el número 7, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Sagitario. Hoy todo cambia y cae por su propio peso. Retomas ese trabajo y te sientes por fin seguro y entusiasmado. Los que tienen pareja, no dejes que tu entorno se meta en tus decisiones sentimentales, te puedes equivocar. Los que no tienen pareja, vuelves a confiar en el amor y te entusiasmas con esa persona por fin. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el verde claro. Por supuesto, si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas para ayudarte, aconsejarte, entenderte, ver juntas tu futuro y cambiar muchas cosas, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy jueves. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, hoy tomas una decisión muy acertada y consolidas algo que era muy importante para tu vida profesional. Los que tienen pareja, tu pareja se está alejando y hoy te pone un ultimátum. Si no reflexionas con respecto a ese error, ya no va a quererte ver. Los que no tienen pareja, cambias tu manera de pensar y decides cambiar para no perder a esa persona ni alejarte de ella. Tu número de suerte es el número 13, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el plateado. Seguimos con el signo de Acuario. Cierras ese acuerdo y logras que esa persona te pague ese dinero. Los que tienen pareja, no te impongas con tu pareja ni trates de controlar las cosas porque hoy podrías salir perdiendo. Los que no tienen pareja, esa persona por fin se atreve a hablarte de sus sentimientos y te expresa lo que quiere contigo. Vas a estar feliz. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el celeste. Seguimos con el signo de Piscis. Hoy un nuevo comienzo profesional que te asegura éxito y estabilidad. Los que tienen pareja, tu pareja no te está dando la espalda, pero le molesta que no le escuches y por eso es que está como estresada contigo. Los que no tienen pareja, esa persona va a insistir y hoy vas a tener un día agradable con ella y te vas a dar cuenta que tienes muchas cosas en común. No desperdicies esa posibilidad de involucrarte más con ella. Tu número de suerte es el número 17, tu palabra clave la esperanza y tu color de suerte el turquesa. Seguimos con este poderoso ritual para terminar con obstáculos y atraer dinero a tu vida. Es muy sencillo lo que tienes que hacer. Vas a encender un incienso de limón y otro de mirra y te lo vas a pasar por todo el cuerpo 7 veces, de arriba hacia abajo. Y de ahí vas a hervir en varios litros de agua ramas de pino, orégano fresco, romero fresco y cáscaras de naranja. Una vez que rompa el hervor, entibias, cuelas y le agregas un frasco de agua florida. Luego vas a bañarte con este preparado con mucha fe, de arriba hacia abajo. Y una vez que hayas terminado con este preparado, con este baño, vas a colocarte alguna prenda en el cuerpo que sea color dorada. Y vas a encender una vela dorada que vas a dejar que se consuma. Eso te va a ayudar a romper con cualquier obstáculo, a limpiar cualquier obstáculo y a abrirte a que venga la abundancia y el dinero a tu vida. Tienes que hacer este baño con mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres conocer más de mis consejos, más de mis rituales y por supuesto más de tu futuro, necesitas conversar con alguien que te escuche, que te aconseje, que te ayude y sobre todo que pueda ver contigo tu futuro para cambiar muchas cosas, mejorarlas y terminar con cualquier situación complicada que te esté haciendo sufrir o que te haga sentir triste o que sea difícil, ya sea en el amor, en el trabajo o en cualquier ámbito de tu vida, ingresa ahora a Chatea con Yo
yossi.com. Nosotras con mucho cariño te estamos esperando.